UPA, UPA, empecé a buscar, ya estaba naciendo Hanna-Barbera. Tenía como, era un estudio pequeño, más o menos de unas 150 o 200 personas. Era pequeño para el estándar de Hollywood. Estaban en una esquina, entonces fui a visitar y mostrar mi trabajo. Hablé con Bill Hanna. Y me dijo, puede ser, me dijo, puede ser. Pero no todavía, porque nos vamos a cambiar a un lugar más grande, en Cahuenga Boulevard, que tú seguramente lo conoces, el edificio grandote. Entonces empecé a picotear por diferentes partes porque había harto trabajo en esa época. Y lo que yo he conversado con gente de que van ahora ya y les cuesta encontrar trabajo, en esa época era fácil encontrar trabajo porque éramos pocos. Había mucho trabajo, cállate, mira qué bueno era, mucho trabajo y poca gente buena. Entonces estábamos en demanda. Entonces yo podía encontrar trabajo en cualquier parte. Entonces trabajé en diferentes shows como el Llanero Solitario, el Lone Ranger, y cuando estaba recién empezando Alvin and the Chipmunks. ¿Cómo se llama en castellano acá? Alvin Alvin y las ardillas, y ¿no? las ardillas. Bueno, el papá de la persona que, Bagdasarian se llama, el papá de la persona que ahora lo maneja, había inventado este Alvin y las ardillas. Odiábamos ese show, ¿entendés? Oh, las ardillas gritonas, pero era trabajo. El Lone Ranger sí era una... Perdón, el Lone Ranger era así un show muy lindo que hacen. Cuando se terminó ese show, me fui a Hanna-Barbera a golpear la puerta. Aquí estoy, veo Hanna. Entendí que el día lunes iba a empezar a trabajar con ella. Y llegué el día lunes al estudio grande, ya se habían cambiado, y empecé a trabajar en un show que se llama The Abbott and Costello Show. Lo que nunca supe, lo supe años después, que no me habían contratado. Me dijeron, sí, date una vuelta por acá, y yo fui, me senté en el escritorio y me puse a trabajar. Y ahí empecé con Hanna-Barbera, The Abbott and Costello Show. El director de arte era Iwo Takamoto, que fue muy famoso, y mi gran amigo, que era su asistente, Bob Singer. Entonces, cuando vieron que yo era un poquito mejor que el resto, porque podía hacer varias cosas, me pusieron a hacer el layout, storyboard y el diseño de personajes. Entonces, yo trabajaba en Hanna-Barbera, incluso fondo. Los fondos, te digo, y yo recuerdo perfectamente bien que si algún día se lograra ir a Hanna-Barbera, que ahora lo compró la Warner Brothers, y se ven los inicios de Scooby-Doo, todos los fondos los diseñé yo. Los fondos, digamos, ¿cómo se diría? Los fondos inspiracionales. Y los hacía en papel de animación con plumón de watercolor. Plumón negro, gris y grises. Y me quedaban las cuevas, precioso. Entonces de ahí se inspiraron para hacer los fondos. Te digo, debo haber hecho yo unos, qué sé yo, 50, 60 fondos. Y los deben de tener en alguna parte, porque allá le llaman morgue. Se juntó con nosotros, yo Barbera, me dijo. Nos dijo, nos han pedido en la CBS, que hagamos un show, metemos un show de niños de detectives, qué sé yo, y con un pequeño, una pequeña mascota, porque le gustan las mascotas. A ver, ¿qué se le ocurre? Entonces llegó un escritor, otro escritor, empezamos todos a revolver como quien revuelve una paila con huevos duros, huevos revueltos. Pero acá, para allá, ideas, todo el mundo dio ideas, yo estaba en el medio de la cosa, y empezó
Empezaron a aparecer los personajes y duró eso más o menos un mes y medio antes que llegó más o menos una idea. Se le llevó la idea, la llevó Barbera a Nueva York, volvió de allá, dijo que no le había gustado a nadie y que lo hiciéramos todo de nuevo. Entonces el nombre de Scooby-Doo es una anécdota que es simpática contarla porque el director de la CBS de Nueva York venía en un avión de vuelta porque se volaba mucho de para allá, para acá, a Los Ángeles, Nueva York. Entonces venía en el avión escuchando una canción de Frank Sinatra que decía Strangers in the Night. Y al final terminaba como Scooby-Dooby-Doo. Entonces el gallo dijo, ¡qué buen nombre para el perro! Y ahí quedó anecdóticamente como Scooby-Doo. Bueno, ese fue un ícono de Hanna-Barbera porque el show continúa después de tantos años. Y yo tuve que parte en ello. ¿Okay? De todo eso, yo me retiré de Hanna-Barbera, un poquito peleado con Bill Hanna porque se portó mal conmigo, y me instalé por mi propia cuenta y empecé a hacer mis propias cosas, ¿ves tú? Ideas, qué sé yo, para presentar por era Álvaro Arce Productions y era mi propia productora. Inventé varias cosas, siempre fui muy creativo hasta el día de hoy, y así continuó hasta que. Algunas ideas aún las tengo, que las he hecho, las he remozado. Y en eso estoy trabajando actualmente, con ideas desde acá de Algarrobo y Viña del Mar con ustedes. Y pensamos que para el futuro se puede hacer algo muy bonito y hacer algo interesante en la quinta región, ya que Santiago está demasiado. Está todas las puertas cerradas, no, no tanto, ¿no? Pero a veces le damos el clavo que en la quinta región y sacar gente interesante, con harta creatividad y armar aquí la cosa de una productora de dibujo animado que se proyecte a todo el mundo, he dicho.